exitosos porque yo tengo la definición de éxito. Y ustedes son personas exitosas porque están acá y porque hacen aquellas cosas que a los fracasados no les gusta hacer. Que a los fracasados no les gusta tomar riesgos, no les gusta quizá ir a cosas nuevas, no les gusta de repente tener que movilizarse y arriesgarse como va a ser este día en el que esperamos que ustedes lo recuerden y que se lleven de él, si no, un gran cambio, un principio de cambio para su persona, para su vida y para su organización. Y simplemente entonces presentarles lo que, por lo cual trabajamos cerca de un año y medio, que es la Asociación Uruguaya de Coaching Profesional, ¿sí? Y realmente es un desafío para todos nosotros poder comenzar esta etapa para que desde el inicio del coaching podamos justamente dar lugar a estos objetivos. Simplemente entonces dejarles presente el nombre de todos los integrantes, entonces, Alina Santini, la vicepresidenta, nuestro secretario Edgardo Martínez y Mariov, nuestro tesorero Alex Silva, por supuesto el alma pater, no vamos a decir alma mater, Gerardo Silver, que fue quien sembró la semilla y lo logró finalmente. Qué está pasando con el coaching en todo el mundo y por ahí vamos a hacer un ejercicio en el medio para llevar eso a Uruguay, cómo se aplica eso para cada uno de ustedes. Como soy un poco más vago, en vez de hojas tengo la rueda de vida imantada. ¿De acuerdo? Esa es una rueda de vida imantada, es igual que la que vosotros tenéis, pero puedes poner los imanes en la nevera. Lo cual es un fantástico regalo para poner en la nevera y todos los días machacarte cómo estás de feliz viendo la nevera. Quiero que escriban en el aire con el dedo de la mano derecha su nombre. Es solo una cuestión de actitud. Puedo tener una tremenda actitud generosa, puedo tener una tremenda actitud de servicio y puedo hacer mucho daño, como lo estaba haciendo conmigo. Porque si no hay una escucha para poder entender, comprender el mundo del otro y entender cuáles son sus inquietudes, sus necesidades, sus preocupaciones, qué es lo que le vibra adentro, entonces no vamos a estar perdiendo el otro. Lo llamamos en el programa Trabajando y Divirtiéndonos en Equipo. Estuvimos viendo una fantástica película de Google donde la gente realmente lo pasaba muy bien. Algunas ideas de algunas modelos, herramientas que puedan aplicar las personas que son gerentes aquí y las personas que los coaches que puedan utilizar cuando están dando coaching a gerentes. Si de hoy no se llevan la idea de jugar un juego grande, o por lo menos más grande de que venían trayendo esta mañana,
habremos fallado. Y estoy convencido que ya lo están jugando con todo lo que han participado y han ejecutado en el día de hoy. Así que desde ya, gracias Damián, el desafío estuvo tirado y la propuesta creo que está cumplida. Y bueno, comprometernos a que haya una próxima, si no en un año. Había un proyecto de, este es el primer encuentro y teníamos una fecha fijada alguna vez en un cronograma que se hizo del Congreso Latinoamericano de Coaching, que cuando no existía nada yo dije, Uruguay tiene que tener la fecha 2014, si no me equivoco, porque si pasamos el 2012 ahí tenemos congreso, entonces si lo hacemos antes nos vamos a estar medio nerviosos, y ahí quedó como una fecha para un Congreso Latinoamericano en 2014, solamente pensando en todo lo que iba a empezar a pasar en este proceso, y esa es la visión con la que esto se creó y esto está creciendo y hoy hay una asociación y hay toda una movida y eso nos pone muy contentos. Eso, esa es la idea del espíritu de comunidad y de cooperación y el que puede llevarnos adelante. Y esto que a veces nos resulta incómodo, qué cursi, qué molesto, por qué me saca, esto es absurdo, quién es este y demás. Creo que acá nos dimos cuenta y vamos reconociéndonos como personas y como seres humanos y como equipo. Que tiene algo de lindo, aunque no lo conozca. Que podemos empezar a aflojarnos acá en Uruguay en esta cosa, ¿no? Del prejuicio. Y me encanta, tenemos una foto de esto, de este grupo que se ha generado.